La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción, un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país. El acontecer judicial del jueves 7 de marzo del 2019. Iniciamos. El Juzgado Segundo de Paz de San Salvador programó para mañana a las 9 a.m. la audiencia inicial contra Gerardo Antonio Juan Tenat Wright, Francisco Guillermo Flores, fallecido, José Mauricio Samayoa, fallecido, acusados de lavado de dinero y activo en perjuicio del orden socioeconómico. Ayer se presentó a la intimación Wright acompañado de su abogado, mientras que el abogado Arturo Mason manifestó que su defendido Balseretti no había asistido por estar en otro país. En cuanto a Elías Antonio Saca, fue intimado en el Centro Penal La Esperanza. Según la fiscalía, los imputados lavaron 10 millones de dólares que Taiwán otorgó a El Salvador entre octubre del año 2003 y abril del 2004 para la ejecución de 4 proyectos, los cuales no fueron ingresados ni registrados a la Secretaría Técnica del Financiamiento Externo. El Juzgado Especializado de Sentencia B de San Salvador programó del 18 al 28 de junio próximo la vista pública en contra del exfiscal Luis Martínez González y otros 3 procesados. Junto al exfiscal general son procesados los abogados Héctor Francisco Grimaldi, Luis Ernesto Peña y el exfiscal Julio Alberto Arriaza. Se les acusa de fraude procesal en perjuicio de la Administración de Justicia y subsidiariamente en contra de Claudia María Herrera, Balmore García Villalta y Emerson Josué Zelaya. El Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador resolvió que la ex primera dama Wanda Pignato se mantenga con arresto domiciliar, rechazando así la petición de su defensa de que enfrentara el proceso en libertad. El pasado lunes, los abogados defensores solicitaron al juzgado que le sustituyera dicha medida por otras, como presentarse al juzgado a firmar y una restricción migratoria. En septiembre del 2018, la Cámara Segunda de lo Penal ordenó al juzgado de instrucción que se le otorgara el arresto domiciliar a Pignato por el delito de lavado de dinero y activos. El Juzgado Octavo de Paz de San Salvador programó para el lunes 11 de marzo a las 2 de la tarde la audiencia inicial contra el empresario y periodista Jorge César Hernández, acusado de defraudación al fisco en modalidad de evasión de impuestos en perjuicio de la hacienda pública. Hernández se presentó al juzgado para que le notificaran de la acusación y le señalaran la fecha de la audiencia inicial. Según el requerimiento, en 2014 Hernández evadió impuestos sobre la renta por $280,981 como contribuyente de la actividad económica consistente en la prestación de servicios de carácter permanente bajo dependencia laboral en la sociedad Meridiano 89 SADCB. El Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador reprogramó la vista pública contra 7 supuestos miembros de la agrupación denominada Viudas Negras. El juicio se realizará hasta el 8 de abril, debido a que la Fiscalía pidió prórroga argumentando que necesita localizar a una víctima. Los procesados son Esmeralda Arabel Flores, Carla Jennifer Flores, María Cristina Flores, Isabel Melgar Dueñas, Wilber Javier Cáceres, Roberto Omar Álvarez y Franklin Vladimir López, todos acusados de homicidio agravado, trata de personas en modalidad de matrimonio forzado y explotación sexual, agrupaciones ilícitas y estafa. El Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador condenó a 8 pandilleros a penas que oscilan entre 3 y 64 años de prisión por agrupaciones ilícitas y homicidio agravado. A 64 años de prisión fue condenado Daniel Alexander Díaz por 2 homicidios agravados y agrupaciones ilícitas, mientras que a 33 años fue sentenciado Nelson Eduardo Ramírez por un homicidio agravado y agrupaciones. También fue condenada a 28 años Norma Clavel Ramírez por un homicidio agravado y agrupaciones ilícitas. Otros 5 fueron condenados a 3 años.
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 5 años de cárcel a César Emilio Barrera por extorsión agravada en grado de tentativa, en perjuicio de un empresario. La víctima de la extorsión tenía su empresa en San Martín, donde en octubre del 2017 desconocidos le exigieron $6,000 que tenía que depositar en una cuenta bancaria. La cuenta estaba a nombre de Barrera, quien luego de que hicieran el depósito llegó al banco a revisar si estaba el dinero en la cuenta. Fue cuando lo detuvieron en flagrancia. De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales, a través de su espacio Justicia en Acción.